Vas a ganar un dólar por cada acción que tú tengas. Hola inversionista, ¿cómo estás el día de hoy? Como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a hablar de Sauder y de los dividendos que te va a pagar este mes de febrero. ¿Quieres saber cuáles son? Vamos con el video. Muy bien, antes de empezar con ese video, no olvides suscribirte al canal, activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te voy a invertir en la bolsa de valores. Antes de mostrarte los dividendos que te va a pagar Sauder. Es muy importante que analices la empresa en la que vas a invertir. Así sea tu estrategia de dividendos, tienes que analizar la empresa. Y hay un video, acá está el video, mira en el canal YouTube, analizar acciones. ¿Cómo analizar acciones? Ahí tienes el paso a paso para analizar la empresa en la que vas a invertir. En este caso, Sauder es una empresa del sector minero y extrae cobre. Ahí también tienes que tú analizar no solo la empresa, sino que también la materia prima, en este caso el cobre, y también en el canal de YouTube, mira, ahí tienes el análisis del cobre. Todas las semanas hacemos el análisis del oro y del cobre, ¿okay? Entonces ya tienes toda la información para tomar la decisión de inversión. Ahora sí, vamos con el tema del dividendo. Estoy en la página de la Bolsa de Valores de Lima y aquí puedes ver la fecha de acuerdo el 26 de enero del 2023 y por supuesto el dólar que te va a pagar por cada acción que tú tengas y la fecha de corte, 10 de febrero, 10 de febrero del 2023. Tienes que comprar las acciones antes del 10 de febrero del 2023 para recibir este dividendo. ¿Cuándo se te va a pagar? El primero de marzo ya vas a tener tu ganancia por dividendos. Esta empresa paga dividendos cuatro veces al año, fíjate, cuatro veces al año. Es decir, que vas a recibir un dólar por cada trimestre que vaya pasando, es decir, cuatro dólares en todo el año 2023. Por supuesto, puede haber algunos cambios, pero hay que estar atento a eso. Todas las fechas las vas a encontrar, como te digo, y las publicaciones, las vas a encontrar en la página de la Bolsa de Valores de Lima. Si tú estás haciendo tus operaciones con algún broker, también vas a tener, o con alguna sociedad agente de bolsa, también se te va a entregar toda esa información. La tienes que solicitar a tu sociedad agente de bolsa o entrar a la misma página donde está toda esa información. Si tú estás invirtiendo en un broker extranjero, como es el caso mío, por ejemplo, TD Ameritrade, también vas a tener un reporte de los dividendos que te entrega la empresa. ¿ok? Entonces, fíjate, yo tengo, yo tengo acciones también con, con Sauder, es un 10% de mi portafolio Sauder, entonces también me, eh, me da un detalle de todos los dividendos que voy a tener. Entonces, simplemente escojo, por ejemplo, Sauder, entro aquí y aquí me va a aparecer pues, todos los datos que necesito. De la empresa. En el caso, por ejemplo, acá está el dividendo que se me va a entregar y cuándo se va a entregar el dividendo. Por supuesto que hay toda una serie de reportes y datos que te entrega Tidi Ameritre. Bueno, en este caso, ¿no? Igual tienes que solicitarlo con tu sociedad agente de bolsa. Entonces, ya sabes, repetimos, cuáles son las fechas que debes tener las acciones antes del 10 de febrero del 2023. No olvides coordinar todo esto también con tu. Agente, con tu sociedad, agente de bolsa. Si todavía no sabes cómo hacer un análisis de una acción, ya sabes, todo lo vas a aprender en el curso, taller de Bolsa de Valores. Espero que este video te haya ayudado, te haya gustado y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta. No te olvides, comparte, comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la Bolsa de Valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao.